Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Luikas y hoy vamos a jugar a Pac-Man World 3D. En este caso vamos a jugar el capítulo 4 de la serie, si no me equivoco. Y bueno, continuamos donde lo habíamos dejado. Un momentito, ahí está. Vale, nos vamos a pillar el trampolín. Vale, y de aquí a aquí. Y nos vamos por la puerta que habíamos desbloqueado en el capítulo anterior. Ostras. La verdad es que en este juego la cámara es bastante mala. Vale, nos muestra la puerta. Supongo que para desbloquearla hay que tocar esos aros. Igual que en el capítulo anterior. Tienen que girar todos a la misma vez. Por lo tanto, antes de nada, ahí está. Correcto, que nos va a hacer falta. No sé para qué será este trampolín. Vale, para coger aquí cositas. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Y este para subir aquí arriba. Aunque debería ser para ir para otro lado. Bueno, vamos a dejar esto activado ya. Hemos pillado el camino del final antes que del principio. Quieto. Vale, yo creo que estarían todas. Vamos a ver. A ver si puedo dirigir la cámara. Vale, me falta esa. Este no se está moviendo. Este. Y ahora este. Vale, ahora están todas a la vez. Se habían desactivado. Vale, hemos desbloqueado la puerta. Cuidado con esos. A ver. Ahí está. Damos ahí unos saltitos. Pillamos ahí las cerezas. Looks like that's where I need to be. Ahí es donde necesito estar. Cuidado detrás de ti.
salir. Por tanto, joder, si también hay el de arriba. Ostras. ¿Dónde está ese fantasmita? Dime que me lo como, dime que me lo como. Vale, se acabó. Vale, ahora tengo que poner todos los aros a funcionar. Se mueve el super aro y se coloca en posición para que yo salte. Pero antes de eso... Y no sé si había alguna vida más por aquí. Esta ya no. Allí hay otra. Bueno, una vida. Un fragmento de vida. Son tres. Como podéis ver ahí. Se hace bastante repetitivo el tema de los fantasmitas, ¿eh? Vale, esta no la puedo coger. Destrozamos todo esto. Otra vez fantasmitas. Vaya coñazo con los fantasmitas. Venga, anda, ven para acá. Escapas, ¿no, campeón? Primero venías a por mí, ahora escapas. Supongo que esto estará desbloqueado ya, sí. Thank you.
El problema es volver ahora. Claro, para ir vas bien, pero para volver... Tienes que ir poquito a poco y ver dónde se te van poniendo las... Me cago en todo. Ahora sí, ahora no hay puntitos. No hay bolitas. Me la estoy jugando mucho, porque eso ya de saltar... Mira que lo han puesto complicado, ¿eh? Y ahora movemos la cámara. Es ir poquito a poco. Y ahora la movida es a dónde salto. Va a ser un salto de fe. Ah, bueno, menos mal. Ya pensé que se les había ido la olla a los programadores. En plan locura. ¿Cómo me la estoy jugando? No, voy a volver para atrás. Ay, 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 ay. Miércoles. No sé, al final perder todas las vidas. Yo no me he soltado. Otra vez. Se engancha y luego se deja caer. A ver, ¿qué te pasa a ti, amigo? Por ahí no puedo subir, ¿no? No. Vale, lo vamos haciendo despacito, que no cuesta nada. Nearby goes to rescue. Either that, or I have spaghetti sauce in my monitor.
Great, so you couldn't just port me straight to it, could you? Oh no, it's much more fun to see poor Pac-Man bounced around like a big yellow ball. Sorry, Pac-Man. I'll give the teleporter a bit of a tweak. Now, track down that ghost for me. Bueno, rompemos todo. Otra vez estos super pasos. Pasos de fe. Parece el de la película de Indiana Jones. Si encontrara un fantasma malo que me indicara por dónde ir. Eureka. Eureka, supongo. Eureka. Pinky? What are you doing here? Being chased? What are you waiting for? Pull me up before it gets here! It? What it? Me it. What's your deal? You may refer to me as your worst nightmare. Pac-Man, quick, pull me up! Vale, ahora tengo que pelear contra él, supongo. Be right with you! You won't push me over the edge or anything if I help Pinky up, will you? No. Scout's honor. Don't trust him. He's small, evil, and wants to plug me into a giant energy-sucking machine. Any truth to that, Mr. Nightmare? If I said yes, would you hold it against me? Nah. Look down. Well played. My cunning yellow friend. Less chit-chat, more pulling me up sometime today. Don't worry, Pinky. I haven't lost a ghost yet. Hold on. Let the games begin. Vale, pues nos hemos encontrado con el malo por primera vez. Tienes el récord. Pues me parece muy bien. Vamos a ponerle aquí Lucas. Intro sobre escribir, sí. Y guardado. Y bueno, vamos a dejar aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, se agradece un like. Recordaros que tenéis en la descripción listas de reproducción, las que tengo en el canal, por si queréis echar un ojo. Y nos vemos en el próximo gameplay. Chao, chao.